Muchas gracias, Carmen. Gracias al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra charla de hoy, herramientas de inteligencia artificial para emprendedores del sector exportador. Bien, vamos a comenzar. Bueno, ya hablaron un poco sobre mí. Tengo varios años haciendo websites, comercio electrónico, apps, y ahora estamos especializándonos en todo lo que es la inteligencia artificial, que esto ha sido toda una revolución, no solo para nuestra industria, sino para todas las industrias. Y cada vez hay nuevas aplicaciones, nuevas formas, actualizaciones, y siempre hay que estar actualizándose en ese sentido. Bien, vamos a empezar sobre conceptos elementales sobre qué es la inteligencia artificial. Como ven, en la parte superior hay una imagen. Esta imagen ha sido creada por inteligencia artificial. La creé con una aplicación que se llama Midjourney y ahí está mi usuario, ¿no? El mismo Midjourney, que es una de las inteligencias artificiales que crea imágenes, te recomienda que cuando uses su imagen indiques que ha sido creada por ellos a nivel de derecho de autor y bueno, con esa herramienta y por qué usuario, para que exista un rastreo del mismo. La inteligencia artificial, si bien nos puede parecer nueva y revolucionaria, llevamos décadas trabajando en ella, ¿no? Más de 70 años haciendo uso de la inteligencia artificial. Todo empieza con el matemático británico Alan Turing en 1950, que él publica un artículo sobre Computing, Machine and Intelligence, ¿no? La inteligencia de las máquinas. Si las máquinas podrían pensar alguna vez como un ser humano. Y ahí hay un famoso test, que es el test de Turing, para comprobar si estás hablando con una persona, con un ser humano o con una inteligencia. Ese test se hace hasta nuestros días. ¿Se me escucha acá? Me dicen que se cortó la comunicación. Sí, se escucharon. Ok. Y bueno, a finales del 2022 apareció ChatGPT, que espero la hayan probado. Esta inteligencia artificial ha sido bastante revolucionaria porque le daba acceso a cualquier usuario con acceso a Internet y a un dispositivo en el cual tú podías crear textos, redacciones, cuestionarios. Podrías inclusive filosofar un poco. Todo esto sigue siendo una herramienta en la cual nosotros podemos trabajar para diferentes sectores. En las décadas del 2000, la inteligencia estalló por un tema del procesamiento de ordenadores. Antes de eso, todo era con computadoras muy grandes, pero todo a nivel tecnológico se ha hecho cada vez más pequeño. Y ahora ahí aparecieron los primeros asistentes virtuales, los chatbots, que como Siri o como Alexa, que si bien no eran tan revolucionarios, eran interesantes ver cómo podían interactuar con dispositivos físicos del hogar, encender luces, programar alarmas, cosas pequeñas, ¿no? Pero ya con la aparición de ChatGPT a nivel público, ya se podía tener una conversación en línea, inclusive en la nueva versión que la vamos a revisar hoy, ya tiene una versión conversacional muy interesante. Y vamos a diferenciar dos cosas. ¿Qué es una herramienta web y qué es una herramienta de inteligencia artificial? Una herramienta web es como Google. Google es una herramienta web, es una gran herramienta web que cuando tú buscas algo, en base a la carga que el usuario ha hecho,
te dice algunas ubicaciones o lo que está buscando, ¿no? Buscas un tema, te salen algunos resultados. Buscas algún restaurante, te salen algunos resultados. Eso es una herramienta web porque tú mismo, en base a la información que estás dando, estás seleccionando. Otra herramienta web tenemos a Scaledrago. Vamos a compartir pantalla. Miren, esta es una herramienta, ahí está el link. Esta es una herramienta gratuita, uno ingresa, no tiene que loguearse, no tiene que registrar nada, simplemente uno puede crear. ¿Qué es lo que haces aquí? Aquí, por ejemplo, yo le hago clic en el menú superior, le hago clic y genero un cuadrado redondeado. Puedo generar un círculo. Puedo generar un texto, ¿no? Hola, bienvenidos. Yo estoy creando algún gráfico con el fin que yo desee. Y ahora también tiene alguna parte realmente de inteligencia artificial. Entonces, esta es una herramienta gratuita en la que yo puedo crear algunos elementos con el fin de hacer algún diagrama simple y pequeño, el cual puedo graficar, inclusive puedo imprimir. Sigue siendo una herramienta. Otra herramienta de inteligencia artificial, tenemos iLove PDF, que lo que te permite es hacer varias funcionalidades con PDFs. Puedes unir PDFs, dividir PDFs, comprimirlos, convertirlos a Word. Sin necesidad de registro, tú puedes, por ejemplo, quiero convertir un PDF a un PowerPoint. Me dice seleccione un archivo. Yo voy a seleccionar un archivo de PDF y lo selecciona y lo convierte, ¿no? Lo convierte en, acá dice que lo va a hacer en 2 segundos y lo está convirtiendo. Todo esto sigue siendo una herramienta porque yo mismo estoy manipulando las acciones que se generan para obtener un resultado específico, gradual. ¿No? Vamos a terminar que lo haga. Solo para... bueno, ya está, él la está convirtiendo y ya lo puedo descargar, ¿no? Lo descargo y acá está descargándose. Y ya lo tengo descargado. Acá estaba en Scaledro y también revisamos iLove PDF. Pero de ahí aparecen los que son las herramientas de inteligencia artificial. Todas estas herramientas de inteligencia artificial en sí mismas se denominan inteligencias artificiales generativas. Quiere decir que ellos generan algún contenido en base a indicaciones iniciales que nosotros les damos. Ya no son los aburridos y predecibles chatbots comerciales, algunos bots en WhatsApp que nos podemos pelear infinitamente, sino ahora ellos construyen imágenes, construyen videos, construyen textos, audios y cualquier otro medio. Entonces, toda la revolución está enfocada a una parte pequeña de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Hay que ver a la inteligencia artificial hoy en día como ayudarte a empezar. A veces uno tiene que realizar una lista de acciones y hacer una propuesta inicial puede ser lo más complejo, ¿no? También en varias disciplinas empezar es lo más difícil. Entonces, no hay nada más desafiante que mirar una pantalla en blanco sin que hayamos hecho nada. Entonces, las herramientas se pueden usar de esta manera. Herramientas que nos ayudan a empezar y adelantar cierto camino. Imaginemos que yo quiero buscar un nombre para un restaurante de mi persona y le digo, créame 3 o 10 nombres. De un restaurante que va a ofrecer comida marina. Entonces me va a dar unas opciones y en base a esas opciones yo puedo decir, ah, ya, voy a ir por acá o no voy por ninguna y voy por otro camino. Es verlo como que nos ayuda a empezar.
Bien, y ahora vamos a ver las herramientas de inteligencia artificial que estamos proponiendo en esta sesión. Lo primero que tenemos es Gemini. Gemini es de Google. Google acaba de lanzar hace poco. Antes se llamaba Bard, ya le cambiaron el nombre, ahora se llama Gemini. ¿Qué necesitas para tener esta inteligencia artificial? Necesitas un Gmail. No necesitas nada más. Con un Gmail puedes ingresar a esta página y en esta página puedes acceder a la inteligencia artificial de Gemini. ¿Qué es lo que hace? Gemini está conectado a la base de datos de Google, que es gigante, y en base a ella puede generar varias acciones. Y tiene información bastante actualizada en base a lo que puedes ofrecer y buscar también. Puede hacer comparativas completas. Acá le preguntamos qué diferencia hay entre escuchar música en CD o música en vinilo y nos da en formatos de calidad, en el formato en sí mismo, en la experiencia, en los precios y en otros aspectos. O sea, solo le estoy diciendo. Hazme una comparativa entre esto y esto y te da un lineamiento bastante técnico y profundo sobre las comparativas que nos pueden servir bastante en los temas de emprendimiento que manejamos. ¿Qué más puede hacer Gemini? Gemini puede subir una foto y le preguntas, ¿qué te parece esta foto? ¿No? ¿Qué hay en esta foto? Y te da algunas opciones. Te hace guías de compra, le dices, quiero comprarme unas zapatillas deportivas, ¿qué me recomiendas o dónde empezar? Y te da unas recomendaciones y luego te manda links específicos. También crea recetas, crea menús. Le puedes decir qué es lo que tienes en la refri y puede asignarte algunas acciones. Esto es muy interesante, que actualmente no tiene otras herramientas, que es, puedes hacer esto más corto, más largo, más sencillo, más informal, más profesional, o sea, cambias el modo de las respuestas. Y lo bueno es que si deseas, le pides la fuente de la información, de dónde me dices lo que me estás diciendo, ¿no? De dónde me estás proponiendo esta estructura y te da las fuentes. También puedes ver algunas versiones de respuestas antes de que te la genere para que veas cuál es la que necesitas. Bien, vamos a probar Gemini. Bien, vamos a compartir Gemini. Este es mi usuario. Y dice, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Me da consejos para YouTubers, creación de menú, guía para principiantes, lista de compras. Y nos dice parejos. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿qué fruta puedo exportar desde el Perú que tenga mayor interés en el mercado internacional? Corrijo un poco algunas cosas de typo. Y lo envío. Y me dice, Perú es un gran productor y exportador de frutas con una amplia variedad de productos. Entre las frutas con mayor interés en el mercado internacional está los arándanos, las uvas, las paltas, los mangos, las mandarinas. Ese es el top 5. Otras frutas con potencial son la granada, el plátano, la manzana, la cereza y la ciruela. Factores a considerar, la demanda de los mercados, las condiciones de producción, las competencias. ¿De dónde ha sacado esta información? Esto es lo más interesante. Lo ha sacado del Ministerio de Desarrollo Agrario.
de PromPerú, de la Asociación de Exportadores de Frutas de la APEX. Y en base a esta información nos está dando este resumen súper sólido. ¿Qué más puede hacer Gemini? Entonces yo lo que puedo hacer es subir una imagen y estoy dando mi autorización para que pueda subir la imagen. Y subo esta imagen de un plato que tiene frutas, pero quizás no la reconozco y le pregunto qué frutos son. Entonces la empieza a pensar y dice, son frambuesas, también hay arándanos, también hay moras, y eso es lo que hay en esta foto, que también creé con inteligencia artificial. Y me va diciendo qué frutas hay. Ya esta interacción con imagen cada vez es más potente. Y bueno, puedo pedirle más cosas a Gemini. Puedo hacer lo de las comparativas. Ya depende del uso que tengamos. ¿Han usado esta herramienta? Iván me dice que no. Bueno, primera vez. No, pero está muy interesante. Por un análisis profundo de investigación de mercado. Sí. Ya vamos a ChatGPT, no te preocupes. Solo ChatGPT para todo. Bien, prueben Gemini, de verdad es bastante interesante, es una alternativa y pueden contrastar. Ya está en español hace como un mes y medio, así que súper bueno para poder hacer varias estructuras. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con azurepdf.com. La versión gratuita, ¿qué es lo que hace esta herramienta de inteligencia artificial? Tú subes un PDF y le preguntas cosas sobre ese PDF. Alexandra nos dice, si la fuente de datos de Google, de Gemini es Google, ¿cuál es la fuente de datos de ChatGPT? Muy interesante. Eso es algo que hasta donde yo sé oficialmente no hay una respuesta tal cual. No dice que es en base a sus bases de datos. Bien, en askyourpdf.com, de la versión gratuita, tú puedes subir un PDF de máximo 100 páginas y que pese 15 megas. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que tú subes el PDF y a veces uno, en todo este mundo del emprendimiento, recibimos informes, recibimos opciones. Entonces, lo que hace es, le pregunto de frente, sube el documento y digo, ¿de qué trata esto? O, ¿dónde están los puntos fuertes? Resúmelo. Entonces, ya estás trabajando con el PDF sin necesidad de tener que leer, imaginemos, 100 páginas, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Acá está Azure PDF. Lo dice muy claro. Ya no se trata de leer, es una conversación, ¿no? Saluda los documentos y convierte la lectura en algo divertido. Entonces voy a subir un documento. Por ejemplo, acá hay un estudio gratuito de una página que se llama Metricool. Yo la subo y lo analiza, ¿no? Y ya lo cargo. Y acá está el documento completo. Y de frente me dice, ¿no? Hola, soy tu asistente multilingüe. Estoy aquí para ayudarte en cualquier pregunta. Tus posibles preguntas que me puedes hacer, todavía te doy una guía. ¿Cuáles son las conclusiones claves del estudio sobre TikTok Ads? Este es de TikTok Ads 2024. ¿Cómo se distribuye el presupuesto de 5 billones de dólares entre las diferentes campañas publicitarias en TikTok? ¿Qué tipo de insights se proporciona en el estudio? Por favor, si tienes alguna pregunta sobre el documento, no dudes en preguntar. Entonces le voy a preguntar,
Hay información sobre Latinoamérica. Porque puede ser que eso es lo que realmente me está interesando, ¿no? No, el estudio global de todo TikTok. Y nos dice, sí, en el estudio hay información relevante sobre Latinoamérica, aunque no se mencionan países específicos. El estudio analiza el costo por clic, lo que ofrece una visión global de las campañas en TikTok. Este análisis puede ser útil para comprender mejor su rendimiento, ¿no? ¿Dónde lo menciona? Lo menciona en la página 22 y lo menciona en la página 3. Los dos únicos momentos en donde mencionan Latinoamérica en este documento. ¿Qué rubros son los que más invierten en publicidad? Y me dice, los rubros que más invierten en publicidad son aquellos relacionados, son las campañas con mayor inversión, con un total de tal, las campañas en promedio. Las marcas, agencias y social media manager muestran una clara preferencia por invertir en campañas que maximicen las visualizaciones. Y nos dice que sale de la página 28, la página 11 y la página 3. Ok, le voy a preguntar qué conclusiones finales tiene el documento. Y nos dice, las conclusiones finales son estas. Las campañas destinadas a aumentar visualizaciones de los videos son las favoritas. Las campañas para promocionar una app son las menos utilizadas. Se han analizado 730 cuentas y más de 5.000 campañas para entender cómo se hace todo esto. Se recomienda aplicar datos, conclusiones e información extraída para preparar estrategias. Y toda esa información que te acabo de decir sale en la página 4, la página 8, la página 3, la página 32. Y ahí le puedes estar preguntando a Azure PDF, imagínense subir un libro. ¿De qué trata el libro? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cómo acaba? Y lo puedes resumir. Puedes interactuar con el documento sin la necesidad de estar buscándolo constantemente. A ver, nos preguntan. Walter dice, ¿hay una IA para pasar los estados de cuenta de PDF a Excel? Sí, I love PDF. Es como Umata Azure PDF, ¿verdad? Más o menos. ¿También interpreta imágenes del PDF o solo texto? Sí, también interpreta imágenes del PDF. Ese es, gratuita, solo en estos lineamientos. Si ustedes trabajan con PDFs, lo pueden usar. Bien, vamos a ver a Gamma. Gamma App ha sido también una revolución en cuanto a creación de presentaciones. Sandra me dice, si el documento está en chino o cualquier otro idioma, también arroja todas las interpretaciones y conclusiones. No he probado en chino, sí en inglés y en francés, pero sí lo hacía. O sea, subes el documento y le dices, ¿puedes decirme de qué trata este documento? Y te lo menciona. Pero muy bueno, siendo Sandra. Bien, vamos con Gamma. Gamma te hace presentaciones con inteligencia artificial de modo gratuito. De modo gratuito te puede hacer 8 hojas gratis y con imágenes gratis y la puedes descargar y te las descargas en un PDF y con eso puedes hacer algo si es que lo requieres. ¿Presentación de qué? Por ejemplo, vamos a ir. Ah, ya. Vamos a compartir pantalla. Si acá tenemos a PDF. Ah, bueno, para resolver la pregunta, sí, ya está en chino. Sí, puede leer chino, japonés, español, alemán, francés, coreano, portugués y árabe. Sí. Bien, vamos a ir a Gamma.
Entonces yo voy a crear algo. Crear nuevo documento. Puedo crear una presentación, como puedo generar un documento. Quiero hacer una presentación. Y le pongo solo el título. Materias primas de exportación peruanas más exitosas en los últimos 10 años. Entonces, ese es mi título. Y le pongo generar esquema. Y me dice, mira, te propongo esto. Introducción a las materias primas, principales materias primas, el cobre, el rey de las exportaciones peruanas, el oro, el zinc, la plata, el estaño, conclusiones y futuro, y perspectivas futuras. Me parece bien. Y me dice, ¿qué cantidad de texto quieres? Quiero media. Las imágenes, ¿cómo las quieres? Quiero imágenes en inteligencia artificial. ¿Qué estilo de imagen te gustaría? Me gustaría un estilo fotográfico y realista. Ok, tengo estos modelos de imagen, me dice. ¿Cuál te gusta? Bueno, me gusta Stable Diffusion. Y de ahí, importante. Sí puedes crear presentaciones y te da al día 200 monedas. ¿Qué son monedas? Son lo que te cobra la inteligencia artificial para crear algo, para que tengas un límite de creación. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita me cuesta 40. ¿Cuántas monedas te da Gamma? Te da 200. Entonces, más o menos tú puedes crear 5 presentaciones al día. Al día siguiente vuelves a recuperar esas 200 monedas. Pero aún así es un montón. Y lo voy a continuar. Y me dice, ¿qué estilo te gusta? ¿Este verde negro? No, no, no. Quiero uno más claro. Este de acá. Y le pongo el botón de generar. Y empieza a generarlo, ¿no? Introducción a las materias. Sale mi nombre porque es mi usuario. Me hace los esquemas. Sigue creándolo. Ta, ta, ta. Me crea pequeños iconos. El tesoro de los Andes. Y todo con cierto estilo, ¿no? Conclusiones y perspectivas, ¿no? Listo. ¿Te gustó o quieres volver a crear todo esto? Entonces, miren la imagen que me da. A ver, yo le quito, puedo quitarle algo, le puedo quitar mi nombre. Puedo modificar algunos elementos, los cronogramas. Todo está listo y si me gusta, le digo, ok, compártemelo. ¿Cómo deseas que te lo comparta? Expórtalo como un PDF. También puede ser como un PowerPoint. Está exportándolo como un PDF. Y ya lo tengo. Bueno, en la versión gratuita no le puedes quitar el creado por Gamma. En la versión pagada sí. Y acá la ha creado. Y así puedes hacer más opciones. ¿Qué les parece esta de acá? ¿La conocían? Aquí hay. Raúl me dice, si lo bajas a PPT, ¿se puede quitar eso? Sí, Raúl, sí se puede quitar eso. Aquí está la estructura. También puedes crear documentos. Puedes hacer un Word.
¿no? Introducción al retoque de imágenes, este es un ejemplo que hice acá. Bueno, acá me dieron 400 créditos y ya vamos viendo que te van cobrando, por así decir, lo que estás generando para evitar que generes muchísimo, ¿no? Una limitación. Sí, casi todos cuestan 40. Está bien. Lo que vimos y ahí está, ¿no? Silvana, sí, se va a compartir la presentación. Bien, ahora vamos a ir con la magia de generar imágenes, ¿no? Hay varias herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes. Vamos a compartir Designer. Se llama Microsoft Designer. Microsoft Designer. ¿Qué necesitas para usar Microsoft Designer? Un correo de la compañía Microsoft. ¿Cuáles son los correos? Outlook.com, Hotmail.com. Entonces, solo necesitas uno de esos correos y con esos correos ya puedes trabajar Microsoft Designer. ¿Qué hace Microsoft Designer? Crea imágenes. Pero no solamente crea imágenes, cada vez crea más cosas. Vamos a revisarlo. Acá están los ejemplos de lo que crea. Y acá están todas las herramientas que tiene Microsoft Designer. Tiene el creador de imágenes. A todo esto, Microsoft Designer ni siquiera tiene un año. Originalmente solo hacía el creador de imagen y ahora hace un montón de cosas más. Tiene el creador de stickers, te crea stickers para que puedas enviar en WhatsApp. El creador de diseños, te crea ya el diseño. El que borra fondos, borra personas sin que necesite de borrar todo lo demás. El que cala personas. Este todavía no está disponible, que es un creador de collage. Este que ya lo han anunciado, que es un creador de frames alrededor de una imagen, el que reestiliza a las personas y el que te crea un manual de marca. Son todos los proyectos de Microsoft, ahora están disponibles varios. Vamos a ir con el más popular, que es el de creación de imágenes. Tú le das clic a generar y acá vas a ver varios ejemplos. Yo puedo generar algo que deseo, puedo generar aves en el bosque del Perú. Realista en el atardecer. Y lo genero. Como podrán ver, también tiene este sistema de monedas. Acá están las monedas. Yo tengo 20 monedas el día de hoy. Y cada una me cuesta, creo que dos. No, uno, mira, me costó una crear estas cuatro imágenes. Quiere decir que yo puedo generar de forma gratuita 20 imágenes al día. El siguiente día vuelves a tener las 20. Entonces, aves en el bosque del Perú, realistas en el atardecer. Me puede gustar esta, la descargo, ya la tengo para mí. Aquí hay una, también la descargo. Aquí hay muchas volando, también. Y también la descargo. Descargo todo, sí, si necesito alguna, me puedo usar. Al final hay un botón que dice volver a los ejemplos. Y si bien he creado una como se me ha ocurrido, puede ser que yo quisiera usar una como esta, por ejemplo, ¿no? Esto me parece hermoso y quiero usarlo para algo. Entonces, te da el prompt. El prompt es la indicación en la cual tú indicas qué es lo que necesitas hacer. Entonces, acá, ¿qué te dice? Un oso hecho de arroz
en un bowl de curry. Entonces, no voy a poner un oso para seguir el lineamiento, sino voy a cambiarlo. Ya no quiero un oso, quiero una capibara que se ha vuelto de moda en un bowl, sí, en un bowl de frutas, ¿no? Para cambiarla. Y le digo, genérame. Yo estoy usando uno de los ejemplos que me está dando para poder, partiendo de ahí, del mismo estilo de imagen, generar una nueva imagen. Y eso lo puedo hacer con cualquier imagen. Entonces, ¿qué les parece esta de acá? Una capibara hecha de arroz. En un bowl de frutas. Este creo que se ve más tierna. Y así puedo trabajar más. Como ven, acá se han bajado dos de mis monedas y así funciona por lo menos las partes gratuitas. John me dice, crea un agricultor de cacao. Buena idea. A ver, vamos a compartir de nuevo. Vamos a... Solo le voy a poner un agricultor de cacao a ver qué sucede. Y ahí tenemos un agricultor de cacao. Bueno, tenemos varios. Puedo ser más específico. Un agricultor de cacao en la selva del Perú. Al amanecer, de modo realista, con un pequeño camión recolector al fondo. Estoy haciendo todo esto en español. Y siento que es el que mejor interpreta el español en todas estas herramientas que se crean en inteligencia artificial. Entonces ya le dije Perú y ya interpreta otras cosas, ¿no? Este es el amanecer. Acá también hay otro agricultor y está el camión de fondo, que es lo que les pedí. Aquí también ya, ese ya se ve más atardecer. Y aquí hay una señorita. Me dice George, si el prompt lo hago en inglés es mejor o no hay diferencia. Pruebas, realmente está interpretando muy bien el español. Prueba en ambos, ¿no? No hay problema. Bien, vamos a continuar. Sí, como que las primeras sí era escribirlo en inglés todo el tiempo, pero ahora ya no están así. Sí, ese es Microsoft Designer. Ahí están todas las herramientas. Y eso que no hemos probado todas, los invito a probar la que remueve el fondo, la que crea marca. Bien, ahora vamos a ir con Eleven Labs. A veces uno, cuando genera contenido que puede ser para enviar a posibles personas a las que vamos a importar o generar videos para redes sociales, quizás necesitamos un tipo de voz específica, ¿no? ¿Qué es lo que hace Eleven Labs? Eleven Labs crea una voz. Bueno,
ya tiene voces preestablecidas y lo que hacen estas voces son, tú tipeas y le dices hola, ¿cómo estás? Y te genera el texto de en audio de hola, ¿cómo estás? Y lo puedes bajar como un MP3 y trabajar. Esto es lo que hace Eleven Labs. Si deseas, en la versión, esa es la versión gratuita, ¿no? La versión pagada sí tiene la opción de clonar voces. Puede clonar alguna voz, pero siempre y cuando tú garantices que es una voz o de la que tienes autorización o es una voz tuya. Y para garantizarlo, te piden varias audios y a veces te los piden con textos específicos para garantizar que es real que tienes esta autorización. Vamos a hacer una prueba. Una de las cosas que más me gusta de Eleven Labs es que tú ingresas y ingreso tal cual, no necesito ni registrarme. Y pongo este. Hola. Bienvenidos. Gracias por asistir a la charla de hoy. Y acá hay una persona asignada que es Daniel. Y yo digo, no, no quiero que lo escriba Daniel. Quiero que lo escriba, lo hable Gigi, ¿no? Hola, bienvenidos. Gracias por asistir a la charla de hoy. No sé si se escuchó, vamos a probar otra voz, quizás algo más formal. Hola, bienvenidos. Gracias por asistir a la charla de hoy. Y vas probando con las que te da de forma gratuita, ¿no? Hola, bienvenidos. Gracias por asistir a la charla de hoy. Y imaginemos que me gusta esa, hay un botón pequeño que dice descargar el audio y descargo el audio. Y ya lo tengo como MP3 en mi equipo. Ni siquiera me he registrado. Igual tiene su límite. No puedes crear infinito. Creo que puedes crear 15, 16 audios al día. Detecta tu IP. Más no seguro. Esa es Eleven Labs. Sí. Ah, sí se escuchó. Qué bueno. Sí, bueno, ya de ahí le pueden dar más usos, pero es súper potente. Y ahora vamos a hablar de ChatGPT 4.0. Como leí, muchos han usado el ChatGPT que se lanzó, que hasta la fecha era el 3.5. Y algunos usuarios, no todos los usuarios, tienen acceso al 4.0. ¿Y qué es lo que hace el 4.0? No solamente genera texto, sino también puede generar audios, puede generar imágenes, es como un asistente. Y si tienes la versión de app para el celular, ya sea para iOS o para Android, puedes conversar con ChatGPT 4, ¿no? Puedes hablarlo. A ver, vamos a ver si puedo hacer una prueba acá, ya que no puedo compartirla desde el celular. La aplicación es gratuita. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, se escucha. No. Hi, I'm here and can hear you just fine. How No. can I help you today? Le estaba preguntando al chat GPT-4, le voy a decir, por favor, ¿puedes hablar en español? Claro que sí. Puedo hablarte en español. ¿En qué te gustaría que te ayude? ¿Puedes mandar un saludo a las personas que están hoy día en la exposición? Por supuesto. Aquí tienes un saludo. Hola a todos los presentes en la exposición. Espero que estén disfrutando del evento y encontrando mucha inspiración e ideas nuevas. Les deseo mucho éxito en sus proyectos y emprendimientos. Y bueno, puedes seguir una conversación bastante larga con ChatGPT 4 desde la aplicación de los celulares.
y también tiene información que puedes generar. Igual tiene un límite en la parte gratuita. Puedes hablar por usuario como 20 interacciones, o sea, como que puedo hablar 20 cosas. Eso es en la versión app. En la versión de escritorio, vamos a verificar primero cómo saber que tienes o no tienes ChatGPT 4.0. Si tienes en tu ChatGPT este icono como que de anexo, como de un clip, tienes ChatGPT 4.0. Y ahí puedes subir PDFs, MP3, JPG. Voy a hacer el ejemplo. Aquí está. Y como podrán ver, tengo esta opción y esto ya afirma que es lo que estoy teniendo esta versión. Voy a subir, por ejemplo, una imagen oficial de Renier. Vamos a verla antes de... La imagen dice, celebremos el don de ser madre a través de cada nuevo nacimiento. Estas son cifras de nacimientos registrados en Renier en los últimos años, ¿no? Y ahí está. Ahora le voy, esta es una imagen, no sé, las personas que están involucradas en el sector del diseño saben que separar un texto de una imagen tecnológicamente no es posible, pero ChatGPT sí lo lee muy bien. Entonces vamos a subir la imagen y le voy a decir, hola, ¿puedes decirme qué hay en la imagen? Ah, ya pasé mis límites, pero tengo evidencia de lo que hace. Dandro me dice, ¿qué hago si no me aparece el clip en la página? Esperar. En información oficial de ChatGPT, nos dicen que solo ciertos usuarios tienen asignada la versión 4.0, pero que están haciéndolo gradualmente. Otra opción que recomiendan ya otras personas involucradas en tecnología es que crees un nuevo usuario y hay más probabilidad de que el nuevo usuario ya tenga el ChatGPT 4 que... Bien, acá está. Justo subí la misma imagen. Yo lo que le digo es, puede decirme qué hay en el texto y me da los textos, ¿no? Me dice exactamente lo que hay ahí, las cifras, de dónde saca esto y me cuenta, ¿no? Además, la imagen muestra gráfica con la evolución de cifras de nacimientos y una foto de mujer sosteniendo un bebé. También le puede subir un video corto, no puede pasar más de 50 megas, en el que le digas, interprétame este video y luego le dices, realiza propuestas como este video de estos temas y te genera una opción de temas. También nosotros vimos esta herramienta que es pregúntale a tu PDF. También puedes subir un PDF y también puedes preguntarle y también puedes sacar análisis sobre el PDF que tú estás asignando. Muy interesante. Esa es la versión 4 en ChatGPT. Y siempre recuerden ser precisos en ChatGPT para poder usarlo mejor. Uno de los... Algunos les fastidia las respuestas muy largas, por ejemplo, y de frente hay que escribirle, puedes escribirme esto en, y dile el número de caracteres, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer, eso es, por lo menos en algunas charlas que doy, como que lo que más duda, voy a regresar a escribir un nuevo chat, ya que no me deja hacer el... Acá le voy a decir, por ejemplo... Explícame cómo se crea un ceviche peruano.
Me va a contar toda la receta, las instrucciones y ya está. Pero si yo quisiera algo más corto, le tengo que dar límites. Le puedo decir, puedes decirme cómo se hace un ceviche peruano en 300 caracteres. Si bien la inteligencia artificial tiene varios parámetros, hay cosas que no entiende porque hay cosas que son muy relativas, como pequeño, como poco, como corto. Entonces uno tiene que estructurarlo. Entonces le estoy dando un límite, que son 300 caracteres. Que 300 caracteres es como un párrafo. Y dice, acá tiene, sí, resumida. Marina cubo de pescado blanco en jugo de limón, añade cebolla roja, ají, cilantro y sal, deja reposar, sirve con camote, maíz y listo. Entonces, hay que, para usarlo mejor en temas de dimensionalidad, siempre indicarle cuántos caracteres necesitas. Bien, ese es con ChatGPT. Y ahí tenemos a Nota AI. Nota AI es un emprendimiento japonés que ha sido un app de inteligencia artificial japonés durante mucho tiempo, hasta hace muy poco, que acaba de cambiar a inglés y ahora ya está leyendo un poco español. ¿Qué hace esta aplicación? Esta aplicación lo que hace es grabar una conversación en el mundo real, no en el mundo digital. Te reúnes con dos, tres personas para llegar a algún acuerdo, usas el app. Y lo que hace el app es hacerte un resumen de quién habla qué. Persona 1 dice esto, persona 2 dice esto y persona 3 dice esto. Entonces, convierte todo en texto exacto. O si no, también le puedes pedir un resumen. No voy a hacer una prueba de nota ahí, pero funciona de esa manera. De forma freemium, solo necesitas un email. Y puedes grabar hasta 5 minutos de conversación de forma gratuita y si necesitas más ya hay su opción pagada de nota ahí. Punto ahí. Bien. Y vamos a ir con Copilot. ¿Han usado Copilot? Vamos a revisar Copilot. ¿Qué necesitas para usar Copilot? Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft. Necesitas Windows original y un correo de Outlook, ya sea Hotmail o Outlook.com, ¿no? Vamos a probar Copilot. Voy a compartir toda mi pantalla. Se ve el infinito. Yo acá en buscador voy a buscar en mi buscador de Windows, porque no hay como un enlace exacto, voy a buscar Copilot. Busco y me sale el navegador de Microsoft, que es, no me acuerdo cómo se llama el navegador, bueno, Microsoft Bing, y me sale, aquí está Copilot, ¿no? Solo lo puedes usar en este navegador. Y aquí tienes a Copilot. Copilot es una inteligencia artificial que puede generar textos, también te puede hacer imágenes, también te puede hacer, es un entrenador. Ya está disponible en quechua, maravilloso. Y pregúntame cualquier cosa. Hola, ¿qué servicio de logística para envíos internacionales me recomiendas? Partiendo de Perú y estoy enviando piezas de arte de alrededor de 30 centímetros cúbicos. No siempre intentar ser lo más precisos posibles. Y Copilot me va a decir buscando. Bueno, tienes DHL Express, tienes
UPS y tienes FedEx. Ahí está. Estos son los que me manda sus links y me da información de cada uno de ellos. Adicionalmente a eso, yo aquí en Copilot puedo crear imágenes, ¿no? Puedo decirle, puedes crear una escultura en resina, influencia incaica peruana de 30 centímetros de alto por 30 centímetros de largo. Una imagen, perdón, una imagen de una escultura. Porque no puede esculpir por ahora. Claro, dice, me gusta lo que dice Copilot siempre cuando le pides mandar a hacer una imagen, dice, lo voy a intentar. Aún está en proceso, ¿no? Y acá me ha generado algunas ideas muy interesantes. Esto se ve más como de exportación. Entonces estoy generando algo aquí. Eso es con Copilot. Y Copilot tiene una opción más, que es la de crear acceso a Suno. Vamos a buscar en complementos. Acá está. En complementos, que hay muchos complementos que hay que instalar, hay uno que se llama Suno. Le doy clic a condiciones de uso. Estas son sus condiciones de uso. ¿Qué es lo que hace Suno? Suno crea canciones. Acá están algunas canciones que otros usuarios han creado. Y me dice, ¿quieres crear canciones? Sí, a ver, loguéate. Se está logueando con mi cuenta. Y bueno, acá hay algunas canciones que he creado. Y voy a crear una canción de prueba. Realiza una canción pop sobre sobre la oportunidad de exportar nuestros productos peruanos. Solo le estoy diciendo un concepto, ¿no? Le digo el ritmo y lo crea. También crea rock, jazz, reggaetón. Me está creando dos. Dos canciones. Estas canciones son libres de derecho. Y le puso nombre, le puso Tesoros de la Tierra. Y voy a darle clic a una. La tierra de los Andes, donde el sol brilla más, hay riquezas que nos rodean para el mundo conquistar. Desde el cacao hasta el café, el pisco y el ají, pero es un tesoro que todos deben descubrir. Tesoros de la tierra, villas y cesar exportando nuestros productos al mundo van allá. Perú, un país de oportunidad, nuestros tesoros de la tierra nunca se acaban ya. Y si deseas y si te agrada, la puedes descargar y la tienes en MP3 y la puedes usar en diferentes formas. ¿Qué les pareció esa creación de canciones? Bueno, Copilot es bastante completa, que te crea imagen, te crea texto, te crea canciones, ¿no? Buenísimo, sí, sí.
Me gustó, muy lindo, muy buena herramienta, sí. Y igual tiene límites, igual que el resto. Más o menos creo que puedes crear 4 canciones al día, pero 4 canciones al día es un montón. Ninguna canción dura más de 1 minuto en la versión gratuita. Dura menos, pero es el menos que ellos estiman, que son 40 segundos, 50 segundos. Y no tienes control sobre la voz, de ellos te asignan la voz que ellos crean en base a lo que estás proponiendo, ¿no? Sandra me dice, ¿también hace videos? No, todavía Copilot no hace videos, pero ya vamos a llegar a los que hacen videos. Bueno, acá estaba el de Suno. Suno es el que te dice, haz una canción. En sus términos y condiciones, te dice que esto es canciones libres de derecho, pero sí te pide que si lo vas a usar en redes sociales, que dejes claro que lo has creado con Suno. Patricia me dice, ¿música es propiedad intelectual? No, no es propiedad intelectual. Como toda esta parte de inteligencia artificial aún está en debate, es una canción libre de derechos que tú puedes usar. Lo único que te pide Suno es que indiques que lo has hecho con su herramienta, nada más. Antonella me dice, ¿cómo pueden las herramientas de análisis de datos y business intelligence ayudar a las empresas exportadoras a tomar decisiones, estrategias informadas? Depende del rubro. Y tienes que hacer análisis constante. Pero creo que para eso, la última que se llama Make, esa nos va a ayudar más a responder eso. Bueno, acá crea canciones. Y acá, esta es durable.co. Durable.co, ¿qué es lo que hace? Crea webs. Crea una web que tú puedes tener como prototipo. Solo las crea como prototipo por ahora. No pueden ser publicadas, no pueden linkearse a algún dominio o algún hosting, pero sí como un prototipo inicial que tú puedes usar para prototipar webs, para decirle a alguien que se dedica o tú mismo, sí, así quiero la web, ¿no? Acá está Durable. Miren, no me pide registro, me dice construye un sitio web. ¿Qué quieres construir? Bueno, quiero construir una web de un restaurante. Sí, restaurante. Quiero un restaurante. Ok. Digo, ¿dónde está ubicado tu restaurante? En Lima. Acá, importante, siempre se olvidan. ¿En qué lenguaje quieres tu web? Sale por defecto en inglés y lo buscamos en español. ¿Listo? ¿Cómo se llama tu negocio? Voy a ponerle Pequeña Italia. Y genera mi web. Mira, le da 3 instrucciones, ¿eh? Me dice Pequeña Italia, me hizo un logo. Me puso las redes y me puso los textos, ¿no? Tu web está lista. Ok, entonces vamos a revisarla. Dice, descubre sabores únicos, disfruta de una auténtica experiencia culinaria en el corazón de Lima, reserva ya, confiando por tales marcas, ¿no? Nuestros servicios, desayunos energéticos, ah, ya. No sé si quiero cambiarlo. Almuerzo ejecutivo, cenas gourmet, con imágenes que ellos mismos han creado. Sobre nosotros, en nuestro restaurante en Lima, nos dedicamos a ofrecer una experiencia culinaria inolvidable. Nuestros chefs preparan cada plato con ingredientes frescos y locales. Nos da fotos del lugar. Nos da precios, almuerzo básico, cena para dos, evento especial. Los testimonios, Pequeña Italia es increíble, la comida es deliciosa. El ambiente es acogedor y son gente muy amable. Habla con nosotros. Y estamos por acá. Si ya quieres editar algo, si te pide que te loguees. Si ya quieres descargarlo para poder hacer algo, también te pide que te loguees. Dentro nos dice, todo está dentro de Copilot. Lo que estaba dentro de Copilot lo mencioné, que era creación de imagen, creación de texto y el de Suno, el creador de música.
Alexander dice, pero está sin hosting, ¿no? O sea, si quiero promover mi página web mediante esta plataforma, ¿qué debo realizar en adición? Ah, ya, no, solamente crea prototipos, Alexander. No, no, no crea hosting, ni dominios, ni vinculaciones. Solamente es un prototipo inicial con el cual empezar. Pero para hacerle tres clics, está súper bien. Bien, otra que tenemos es Mojo App. Esto funciona dentro de Canva para los usuarios de Canva. Tú vas a las aplicaciones y en las aplicaciones tú puedes buscar varias herramientas y entre ellas está Mojo App. ¿Qué es lo que hace Mojo App? Mojo App te crea imágenes, ¿no? Imágenes bastante realistas que estas las van a probar. También tenemos Stable Diffusion. Stable Diffusion es una herramienta de inteligencia artificial que también crea imágenes. En este es un email y es freemium, pero la diferencia con todas las demás es que Stable Diffusion crea hiperrealismo. Saca imágenes bastante realistas. Bueno, este es de hace unos meses. Hoy en día saca bastante realistas las imágenes. Muchas de las que se viralizan están hechas en Stable Diffusion. Y acá tenemos a Flicky. Esta es la que nos preguntaron sobre la generación de videos. Esta genera videos. Flicky AI. Necesitas un email y te da una versión freemium. Quiere decir que puedes crear hasta tres videos al mes. Es limitado. Casi todas las herramientas de creación de videos con inteligencia artificial son de pago. Hoy en día, ¿no? Quizás después cambie. La que podemos recomendarles es esta de aquí. Tiene varios pasos y lo que hace es generar pedazos de video de inteligencia artificial y también usa imágenes libres de derecho o videos libres de derecho para crear el video en base a lo que tú le asignas. Te pide loguearte y ahí puedes crear el video y pasas varios pasos, no lo podemos hacer ahora, pero tengo el resultado final, ¿no? Te crea videos de máximo 50 segundos. Y, acá está el resultado final, lo voy a compartir para que si alguien lo requiera, puede usarlo de esta manera. Bueno, esos son los videos que puede generar Flicky. Patricia dice, para crear el video uno puede alimentarlo con imágenes que queremos, siempre y cuando sean imágenes tuyas. Sí, si detecta que son imágenes o creadas por inteligencia artificial, si detecta que son de celebridades o de famosos, como que le pone restricción en ese sentido. Beethoven es otra inteligencia artificial que crea música, pero ya no música hablada como una canción, sino como música instrumental. Lo bueno de Beethoven, necesitas un email, es gratis, puedes crear como 3 minutos, porque tú asignas el tiempo que creas, al mes. Lo interesante de Beethoven es que Beethoven te da un PDF que llega gratuitamente a tu mail y te dice: esta canción es tuya. Mira, acá está tu copyright de esta canción. Si alguna vez alguna red social o alguien te dice algo, acá está tu código y esta es tu canción. Y eso lo hace gratis.
Beethoven es súper buena en ese sentido y no necesitas saber mucho de música, solamente saber qué necesitas sentir, porque te da unas opciones de qué deseas que haga tu canción, ¿no? Que sea emotiva, que sea triunfalista, que sea triste, que sea alegre, inspiradora, y vas creando la canción. Notion es una herramienta, no sé si alguien usa Notion aquí. Notion es una herramienta que nos permite organizarnos y organizar a nuestros equipos. Y tiene varias aplicaciones de inteligencia artificial. Necesitas un email, de preferencia Gmail, y es gratuita. Vamos a mostrarla. Aquí. Aquí tenemos a Notion. Este es mío. Acá está mi equipo. Lo que puedo generar. Me voy organizando en cuanto a tareas. Y acá puedes. Acá voy a asignar. Para usar la inteligencia artificial en esta herramienta, tienes que hacer slash. Slash te dice qué quieres, ¿no? ¿Quieres crear texto? ¿Quieres crear página? ¿Quieres crear una lista de tareas? Sí, quiero crear una lista de tareas sobre cómo crear una web desde cero. Quiero crear. Crear una lista enumerada de todo lo que voy a hacer. Sí, creo que ya pasé mis opciones del día. Ya no me deja crearlas, pero creas, es muy buena para organizarse. Y la última que vamos a ver es Make. Esta herramienta de inteligencia artificial es bastante poderosa. Necesitas muchísimas conexiones para que trabaje bien. Pero quiero que vean cómo funciona esto. Yo tengo, imaginemos, una base de datos. Y mi base de datos está en Google Sheets, el Excel de Google. ¿Ok? Ya está. Entonces tengo esto. Ahora yo quiero que a esta lista de personas, yo quiero que se les envíe un mail. Ok. ¿Y qué mail les voy a asignar? Imaginemos que les asigno el mail por sus cumpleaños. Entonces aquí ya tengo el nombre de las personas, sus cumpleaños, y lo único que hago es correrlo. Bueno, ahorita no está vinculado. Y lo que hace es detectar esa tarea y los va armando. Esta es una herramienta de automatización. En esta herramienta de automatización, tú puedes crear bastantes opciones y bastantes módulos. Por ejemplo, también imaginemos que yo tengo, yo tengo que crear artículos para mi web. Entonces, yo lo primero que hago, mi lista de actividades que yo voy a crear de artículos, a esta lista de actividades, yo le voy a decir que se generen artículos con ChatGPT. Esta lista de artículos hechos con ChatGPT, quiero que se publiquen en mi página que está hecha en WordPress. Y cuando las publiques en mi página hecha en WordPress, quiero que inmediatamente las subas a Facebook. Creas un post de Facebook. Y quiero que después le asignes publicidad. Sí, pero eso ya no está manual. Pero ya vas asignando. Para hacer todo eso tienes que vincular todas sus cuentas para generar
este tipo de automatizaciones. El tiempo nos ha quedado cortos, pero hemos visto todas las principales. Aquí está la de Notion, la de Make, la que acabamos de ver, acá cómo, bueno, vimos cómo funciona el flujo. Y si tienen interés en ver más herramientas de inteligencia artificial, esta de acá se llama AI-Findy, es un listado actualizado de todas las que están saliendo por rubros, y ahí puedes verificar, revisar y probar. Importante. Bien. Hasta ahí llegamos el día de hoy. No sé si tienen alguna preguntas. Gracias, Dani, por toda la información. Hay muchas herramientas que en realidad, como tú mencionas, ¿no?, pueden complementar todas las actividades que realiza la empresa o al momento de iniciar, ¿no?, cómo crear una página web. Por ahí había un usuario que decía, ¿no?, pero no me da el hosting. Ok, pero te da un inicio, ¿no? Pues un primer paso para poder tener una plataforma web. Quién sabe, también incluso les pueden ayudar a hacer un marketplace, ¿no?, o a desarrollar otro tipo de cosas. Entonces, es interesante cómo a través de las actualizaciones y del cambio tecnológico que estamos pasando, se puede apoyar el tema emprendedor e incluso exportador, ¿no? Entonces, por ahí he visto que ya has ido dando respuesta a alguna de las preguntas. Sí, lo siento. No, no te preocupes. El último comentario de Alexander nos dice, como herramienta de IA, ¿puede utilizar para investigación de mercados Gemini y ChatGPT? ¿O hay algo más para explorar sobre potenciales mercados en el extranjero? Tal vez sería la única pregunta que faltaría responder. Sí, en general las dos, pero siempre contrastar, ¿no? Y en ese caso, Gemini te da de dónde está sacando la información. Yo creo que por ahí va más. Sí, agradecemos. ¿Puedan llenar su encuesta? Sí, así es. En este caso, recordarles a nuestros usuarios que la presentación que ha desarrollado Dani la vamos a compartir a través de sus correos electrónicos, así como subirlas a nuestras plataformas de exportemos.pe y también en el repositorio institucional de PromPerú. Hemos compartido ya el enlace de la encuesta de satisfacción, así que ya estaríamos dando por culminado la segunda sesión de hoy, miércoles 22, y regresaríamos a partir de las 2 de la tarde hasta las 3:30 con la última sesión. Dame algunas palabras finales tal vez para despedirte de los usuarios que están interesados en recibir más información, están dando las gracias. Ha sido muy interesante y muy interactiva la presentación de hoy. Sí, bueno, agradecer a todos. Muchas gracias también por la invitación que me hace PromPerú y por todo el interés que le ponen. Esto no va a detenerse, se va a hacer cada vez más específico. Hemos dado una charla parecida el año pasado y teníamos algunas herramientas que podían hacer unas cosas, ahora hacen muchísimas más. Y hay que estar al día y hay que seguir. Y como emprendedor hay que estar actualizándonos y continuar en este camino que uno decide hacer, ¿no? Muchas gracias con todos. Listo, muchas gracias, Dani. Culminamos ya con esta sesión. Gracias a todos por su atención.